7 de la mañana, muchachos. Buenos días. Vea, doña Viviana María, Félix Lobo, Joan López, Oscar Miller, Nelson. Está la vuelta. Tenemos el tecito para trabajar. Bueno, muchachos, son las 7 de la mañana. Si son tan amables, me dan un segundito. Yo les habilito el asistente. Ah, no, ya está habilitado. Solamente es que la diligencia, muchachos, por favor. Me van diligenciando la asistencia mientras llega más gentecita. Listo, ya unos par de minuticos arrancamos. Bueno, hijos, 7:03, sin más preámbulo, vamos a trabajar, queda miedo, pelados. Bueno, ustedes tenían una tareita, ¿sí o no? La tareita consistía en hacer, con base en la carpeta, pues que yo les pasé del proyecto comprimido, ustedes iban a hacer de muestra de la mascota, iban a hacer el pago, ¿sí o no? ¿Cómo les fue? Voy a quedar, revisar qué día les pasé esta vaina. Ustedes son tres. Ta, 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 a ver, okay. Ta, ta. Mascota feliz con mascota. Sí, señor. El jueves les pasé eso. Y de muestra de ese, ustedes iban a hacer el del pago. ¿Sí o no? ¿Cómo les fue, mis hijos? Viviana María, cuente a ver. Bebí. Ah, no, 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 olvídalo, 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 olvídalo. Alguien que no sea Bebí. Bebí, cierra tu micrófono, por favor. Listo. Enrique, ¿cómo te fue, hijo? Don Enrique Giraldo. Hijitos, mis hermanos. Y tenemos 3 horas aquí. De aquí hasta las 10 de la mañana. Bueno, feliz lobo. Feliz lobo. Giovanni Rodríguez. Buenos días, profe. ¿Qué hubo, hermano? ¿Viento sus maletas? Bien, profe.
Lo que pasa es que estoy en el carro y no me puedo compartir, profe. Ya le llego a la casa y Listo, le hermano. muestro. Listo, hágale Entrego. pues. Listo, hágale de una. Bueno, y Vivian, y perdón, y Juan Manuel Rivera. Juan López Oscar. Uy, hermanos, ustedes están. Nadie quiere trabajar. Bueno. Julie Díaz. Tania Ortega. Nelson Armando Villas. Juan. Tania, cuéntame pues Bien. tú, ¿cómo te fue, China? Profe, no, yo sí he tenido como varios problemitas porque lo de las pruebas baila. Bueno, O sea, compárteme lo de las pruebas, China, ¿qué pasa? listo, profe, un segundo porque estoy prendiendo mi computador. Ya ahorita le comparto, Ah, listo. bueno, listo. Entonces, mientras tanto, sigo preguntando aquí. Me Listo, profe, avisas. gracias. Listo, debo a ti. Mabel. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, será bien, gracias a Dios. Aquí Bueno, así. ¿cómo te fue a ti con eso, China? No, yo voy todavía atrasada, profe. Usted sabe que me ha tocado verme los videos otra vez para empezar a Ay, hacer ay, el ay. proceso. Yo voy colgada, pero bueno, voy a tratar de subirle lo que más pueda antes de mañana. Listo. Vale. Bueno, muchachos, mire, a mí me queda solamente la semana entrante. Esto ya se acabó, mis hijos. Esto ya se acabó. Y continuamos pues por acá con ciclo 3. El lunes primero, el martes 2 y el miércoles 3, yo voy a tener esos 3 días de 8 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Voy a estar haciendo un repaso de todo el ciclo. ¿Listo? Por si de pronto personas como Mabel, que están atrasaditas, gente que nunca le cogió el ritmo, que no sé qué vaina, se pueden poner al día en esos 3 días y por allá, pues a los que estén, seguramente les vamos a cambiar las notas por ahí en los retos, y en fin. Después, como para que lo tengan ahí presente los que quieran. Listo. Pero a mí el contrato se me acaba. Entonces, vean, los que me están debiendo trabajos, yo voy a estar hasta la semana entrante nomás, hijitos. Si la semana entrante no me han entregado los trabajos, yo ya no voy a tener acceso a la plataforma. Y se los digo con tiempito para que sepan, pues, que si me quedaron de entregar cosas, debe ser antes de que se acabe la semana entrante. Es más, antes del sábado. Tiene que ser máximo hasta el viernes. Que yo el sábado y el domingo no, ni siquiera voy a estar. Tengo a la hija mía aquí de visita y a los suegros y esos 2 días no voy a trabajar. Entonces, ahí está. Listo. Bueno, muy bien. ¿Quién pudo terminar lo de las pruebas, muchachos, de JUnit? Listo, profe, ¿me puedes dejar Ahora compartir? sí. Ya tienes ahí el derechito a compartir, Tania. Ah, espérate, tú te pasaste de otro equipo, ¿cierto? Espérate. Sí, señor. Espérate, pues, espérate, pues. Ya te doy por el otro. Vale. Listo, ahora sí. Ahí ya estás viendo. Sí, señora. Listo, profe. Yo cargué el archivo que tú pasaste, ¿cierto? Pero eso, pues a la hora de compilar, Pero espérate, tú piénsame, a ver, en test packages tú no has hecho nada. Tú, No. o sea, Pues. tú tienes la misma clasecita que yo te pasé. Sí, señor. Y después, como eso no me dio, o sea, nunca compiló cuando lo hice con el martillito, entonces yo empecé a hacer todo lo que hacía Jefferson en los videos, pero tampoco, pues acá sí tengo las pruebas operaciones, pero eso tampoco dio. Entonces, no sé. Bueno, mira, ustedes, voy a sacarte de ahí para yo compartirles, para mostrarles qué era lo que había que hacer, muchachos. Y es más, se las voy a poner ahí para. Mire, yo esa vaina era lo siguiente. Estamos aquí y como todo el mundo está desanimado, es que ni me contestan. Entonces yo los voy a poner ahí, ustedes no copian, muchachos, sigan.
¿Qué va a hacer? Vea, pues, hijitos, voy a cerrar esta vaina aquí, la de la mascotica, para que no nos confundamos. Y voy a abrir la de las pruebas. Listo, ya se las voy a mostrar una por una y ustedes la van haciendo ahí. Pruebas unitarias. Listo, muy bien. Mire, dentro de Source Packages, ustedes tenían que tener el paquete de la calculadora. El paquete de la calculadora tenía que tener varias clases. Miren, por ejemplo, lo que me acaba de mostrar Tania. Tenía una clasecita, ¿no? Pues no hicieron el trabajo, muchachos. Mire, este tenía que tener el test packages, tenía que tener las pruebas. Pero, en fin, no importa. Yo les voy a poner primero una clase main. Esta ustedes ya la tienen, solamente que estaba comentadita ahí. ¿Listo? Entonces, estas dos, cuando ya terminemos de hacer todo lo otro, ya ustedes podrán quitarle las dobles slash a esto aquí, para que efectivamente cuando se ejecute, pues ya me haya... cree el objeto de tipo operaciones y haga esto, ¿cierto? Pero, por lo demás, miren, teníamos el operaciones. Miren, se los pongo. Háganle, muchachos, no pasa nada. Háganlo de muestra si quieren. Listo. Profe, no, es que yo ya lo hice, pero a mí me sale error. Pero en este no te puede salir error porque aquí no estás haciendo nada, nada raro. Pero, Aquí no estás profe, haciendo pruebas. ¿Qué error te sale aquí? En este de operaciones. en el de pruebas me sale error, en Ah, el... bueno. Listo, porque este no me lo mostraste, Tania. Pero sí, pues porque tú no me dejaste mostrarte. Es que Pero solo sí, vi dos yo clases ya ahí. hice eso Bueno. y Listo, entonces te sale ese en el de pruebas, te sale error. sí, Y diste a señor. la vuelta, mira, pues les pongo el de las pruebas, mira. Allá él lo hace con before y after y Las... solo con before y after. Pero eso es para esa versión viejita que él maneja allá. Para nosotros toca hacerlo así. Mira, before all y after all. Este, mejor dicho, vean, muchachos, les voy a pasar este. Se me perdieron. Ahí está el de las pruebas, muchachos. Listo, hecho el reto. Ahí se los pasen. Avísenlo si quieren y yo los espero, muchachos. Listo. Miren lo que tienen que hacer. Aquí les dejo proyectado. Ustedes tienen que tener un archivo que se llama generador de números, otro que se llama main, que ustedes ya lo tienen, solo que tienen esto aquí con doble slash y aquí también. El de operaciones, no tiene chiste de nada y no hay por qué salir error. Nada, nada, y no hay nada raro. Y el de pruebas, que era el único que había que hacerle cositas, ahí se los mandé. Entonces les debe quedar así la estructura, miren. Y cuando ustedes ejecuten, ustedes se meten a pruebas y le dicen clic derecho y le dicen test file. Listo, él les debería sacar, hacer las pruebas. Listo. Y dice, mire, total, siete pruebas y todas pasaron. ¿Tá? Que te dice, usted le da clic aquí, les muestra la prueba del promedio, de la suma, multiplica, ta, 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 todas en verdecito. Eso es lo que necesito que ustedes le tomen el pantallazo. A esto abierto aquí, y al de las pruebas, ya ni para qué, porque era para que ustedes lo hicieran, pues ya se los pasé. Listo, entonces es solamente eso, muchachos, ese es el reto. Entonces ahí está, para que lo hagan ya, pero de una vez, pues por favor, para que no prenda la vaina. Profe, me admite en clase, por favor. Listo, ahí está, pues muchachos. Listo, Tania, ¿sí la pillaste? Sí, profe, lo voy a copiar el código y ya le digo, pero es que, a ver, yo creo que es que yo no me hice entender. El lunes tú compartiste el archivo de lo de las pruebas, ¿sí? Pero iba el coco solito, mira, iba solamente esta Exacto. cosita. Eso, listo. Exacto. Y ahí tocaba darle lo del martillito y que al final tenía que decir build success. Pero a mí... O sea, desde ahí todo mal, porque nunca
me salió de eso. Entonces yo dije, bueno, no, entonces voy a hacer todo como lo hizo Jefferson, pero tampoco, si me hago entender. Sí. Tania, mira, lo que pasa es que como yo les pasé todo esto armado, entonces yo les decía que le dieran el martillito, era para que esto hiciera las conexiones, porque a ustedes les aparece esto por allá con un signito, o les aparecía con un signito de admiración amarillo. Esto. Sí. Entonces era por eso, para que él agarrara las conexiones, pero después de eso era simplemente hacer, mira, operaciones que tú dices que la hiciste. Sí, Mira, ya la hay. esa no tiene chiste pues de nada siguiendo los videitos. Sí. El main que ya lo tenían, el generador de números, que mira lo que son 6 líneas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco y con estos seis. Seis líneas Sí. de código. No tiene chiste. Y el de las pruebas, que es este, ya te lo pasé. Sí, eso Ya se también ya lo hice. los acabé de pasar. Entonces ya con esto tienen todo, chinos. Ya pónganlo Bueno. a ejecutar. Listo, profe, voy a ver Así, si. así como está ahí, así como está ahí, les debe quedar bien. Así la estructura ahí. Y lista la vuelta. Listo, profe, gracias. Bueno, mire, ahí acabaron de entrar Astrid, Roberto Estrada, ya acabé de darle otro ingreso a otros dos. Yo vi un mensajito que me pusieron, profe, ¿me da ingreso? Claro, mucho gusto. Cuando llegan tarde, yo les doy ingreso. Apenas pare, digamos, de explicar alguna cosa que esté explicando ahí, porque si no se me pierde el hilo. Entonces ahí ya ingresaron, muchachos. No les olviden iniciar la asistencia. Bien. Bueno, de los que acaban de ingresar, ¿cuál terminó lo de las pruebas? Hoy va a ser un día difícil. Que mire, la clase larga 3 horas y nadie me contesta, así que no me interesa. Entonces, bueno, ahí les pasé eso. Entonces, en un ratito les pregunto, ¿listo? Ahí está, muchachos. Muy bien, no le voto corriente.
¿A quién le dio ya el de las pruebas, hijitos? Listo, yo voy a seguir aquí trabajándole entonces al de la mascotica. Astrid tiene la manito alzada. Cuéntame, Astrid. Profe, buenos días. Claro, ahí está. Cuéntame. Yo ya hice lo de las pruebas. Sí. Pero, pues yo no sabía que había que hacer lo del main, profe. Por ahí entré a la tutoría y entonces dijeron que era que el NetBeans, la última versión, tenía un conflicto y que de pronto me faltaba, era un plugin, en fin. Eso me dijo la tutora. Ya, ¿me puedes mostrar? Porque no te entiendo muy Pues bien. yo ya creé el main, pero no sabía que había que hacer eso para que corriera el test file. Pero yo te lo entregué hecho. Yo te lo entregué hecho cuando yo le No, sepa. Claro, estaba ahí, mira. Este el main. main, Ese main estaba ahí, sí. chingando. ¿En las Perdón. pruebas? El de No. pruebas, mira, aquí, míralo ahí. Este fue el único archivo que yo les entregué, fue este. Main.java, fue Ah, bueno. solamente. Listo. Y para las pruebas, tú lo único que tienes que hacer es aquí decirle test file. No vas a correr ahí ningún, ahí no necesitas ningún No, método main. ya sé Ahí lo que no. pasó. No, es que yo empecé a hacer, fue con el video de Jefferson, del Sí. profesor Jefferson, y lo hice y yo no tenía el main, porque no había abierto su archivo. Bueno. Bueno, pero ya quedó bien. Listo, listo, te uvas. Entonces ya para que lo subas, porfa, listo. Bueno, profe, hay que Bueno, tomarle y fotos solo a este test passet que dice 100%. sí, a los que pasaron los tests y que se vea hacia vertical la estructura, ¿cierto? Digamos, el Sí. source package es que se vea aquí el generador Oh, de números, sí. el main, las operaciones, y aquí esté también abiertico para que se vea todo eso. Y lista la vuelta, ese es el reto. Es tuya, ya lo tienes hecho. Entonces, mira, como tú ya terminaste esa partecita, Astrid, yo lo que voy a seguir haciendo ahorita a partir de este momento es consultar, modificar, borrar de la mascotica. Y después de que termine ese, entonces voy a hacer el del pago. Algunas personitas, yo les había pasado este proyecto comprimido hasta crear mascota. Él ya está creando la mascotica, ¿sí? Lo que vamos a hacer de aquí para arriba es seguirle trabajando. Entonces, mire, cuando yo ejecuto esta vaina, voy a cerrar esto aquí un poquito, abrir el de vista. Cuando yo ejecuto esto aquí, ta, 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 file. En la mascotica, bueno, cuando tengo pues el SAP abierto, esa pelota, pues ahí no me va a funcionar, obviamente, espérate. Es que estaba trabajando ayer, era con Azure y es diferente, eso me hay que prender. Listo, aquí, ta, 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 ta. Mascotica, voy a cerrar este para volverlo a abrir. Listo, cuando yo ejecuto esta vaina, él se va. Lo primero que hace es que se va para la tabla de clientes, a la tabla de clientes y me llena con la información que hay en la tabla de clientes, me llena esto. Esto. Entonces, yo ya de ahí puedo escoger. Pues los datos de la mascotica los ingreso común y corriente, pero aquí cuando se refieren al cliente, yo puedo escoger cuál es el dueño de esa mascotica. Vale, pues esa es una forma de hacerlo, que ese fue el que les pasé yo la vez pasada, que era lo que les estaba preguntando ahora cuando iniciamos en la mañana, que si ya lo habían terminado. Eso, porque yo les pasé el de crear la mascotica y la idea era que ustedes hubieran terminado estos y pues que hubieran seguido de muestra el de la mascotica, hubieran seguido con el pago. Pero como vi que no lo hicieron, pues igual yo lo voy a hacer aquí. Listo. Y porque esto lo necesitamos para los temitas de la semana entrante, o por lo menos necesitamos unas tablas con alguna información, ¿cierto? Para poder sacar reportes y para poder sacar gráficas y toda la cosa. Si no tenemos tablas con información, pues no podemos hacer nada. Desafortunadamente, pues no lo hicieron, pero bueno, no toca hacerle pues así con lo que hay. Listo, entonces yo voy a seguirle trabajando aquí.
esto y espero pues que ustedes hagan lo mismo. Hubiera sido más chévere si lo hubieran traído hecho. Y, profe, ve aquí, es que aquí me varé, no sé qué vaina, ta, 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 ta. Y mirando, mostrando el código y toda la cosa, y arreglando los errores, todos aprendemos. Pero bueno, en fin, no importa. Yo entonces voy a continuar aquí haciendo el de consultar la mascotica y de ahí para adelante, listo. Ahí está. Y pues ustedes, los que no han terminado el reto, pues trabajarle al reto. Y los que quieran seguirle haciendo a esto, que siga trabajándole a esto. Pues, esto muy bien. Profe, yo me varé aquí en consulta en una partecita de la mascota. O sea, yo estaba haciéndolo, pero me varé en una partecita. Listo, hermano, ya voy a mirar. A ver, que levánteme la manito allá, el que está, dice que a las tres, si quieres, me bajan la manito ya por Rodríguez Benavides, Giovanni, este pues chingo. Listo, Giovanni, ya puede compartir. Bueno, pero trate, hermano, de ponerlo más grande porque yo ahí no alcanzo a ver chinito. Listo, consultar mascota, listo. Entonces usted pide el código y van a llamar a ctmascota.buscarmascota con el código. Si la mascota es null, entonces el código no fue encontrado. De lo contrario, m.getespecie.equalscanino. Eso. Si no... Listo, solo es canino felino, listo, hasta ahí va bien. Código mascota.syntext, nombre mascota.syntext, año de nacimiento mascota.syntext, peso mascota.syntext, listo. Y es donde me moré en... Sí, pero ¿por qué está poniendo otro else ahí, chino? No entiendo. En la 795. Por el cliente, por el ID del cliente. Ah, pero no lo puede hacer así porque pide la lógica de la cosa. Sí, pide pues. Si m.getespecie es igual a canino, haga tal cosa. Si no, haga tal otra. Listo. Yeah. Y usted ahí está diciendo, y si no, no, no. O sea, el else se pone una sola vez. Ya. Yeah. Sí, sí me entiende, porque sí, usted sí, vea, sí. Si esto haga esto y si no, haga lo otro, pero usted dice, en la 785 usted dice, vea, si esto haga esto, entonces si la especie no es que es igual a canino, y si no, entonces el índice seleccionado es el 1 porque es felino, hasta ahí va bien, al pelo, listo. Esa llave que usted abrió ahí en la 787, tiene que cerrarla, chino, porque si usted no la cierra... No, usted la abrió ahí. ¿Y dónde la cierra? Acá. ¿Por qué la va a cerrar ahí, chino? Mire, pues lo que usted está haciendo ahí. Dice, si el m.getespecie igual a canino, entonces selecciona el índice 0. Y si no, selecciona el índice 1 y mete por allá el valor, y mete por allá el otro valor, y mete por allá el otro valor, y mete por... Eso no es parte del else. Lo único del else es especie mascota.setSelectedIndex1. Chino. Eso es lo único del else. De ahí para abajo no es parte del else. Del else. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, en la 789 usted tiene que cerrar esa llave, chino. La que abrió hoy en la 787 la cierra en la 789. Porque el otro código... Que usted tiene ahí se ejecuta independientemente si era canino o era felino. Eso. Ahí ya se ve. Ese else. Muy bien, quédese quieto. Pues veamos.
Ella, pues, si la mascota es null, entonces el código lo que encontramos. De lo contrario, va a ser todo eso. Esto. ¿Qué va a ser todo eso? Parece en la 784, en la llavecita que abre. Listo. Mire dónde abrió y mire dónde cerró. Por eso es que yo le digo que ese else no es un else chino. Allá en la 780 y pico. Eso no es un else. Eso, o sea, mire pues la cosa. En la 781 usted dice, si la mascota es null, entonces el código de la mascota no lo ha encontrado y limpia los campos allá. De lo contrario, haga todo esto que hay ahí entre la 784 y la 795, que es donde se cerró ese coso. ¿Se pilla? Listo. Ese else no va ahí. ¿Usted qué quiere hacer ahí? Usted quiere decir, si el ID cliente igual a cliente con voz, si m.get ID cliente.equal, gente combo box. ¿Qué quiere decir usted ahí, hermano? Pero, profe, lo que pasa es que como acá el cliente, el código es el código que es. Entonces, esto está como combo box. Sí. Y entonces yo se lo puse acá, ¿ya? Para que me pueda traer ese combo box. No, pero así no se hace, chino. Mire, fíjese, mire, le voy a decir cuál va a usar de muestra. Pero vea, chino, si quiere que le dé un consejo. Ese else que tiene en la 795, eso no va ahí. Quítele el else. Ajá. Desde ahí para adelante, eso, quítese. ¿Todo? Ya, ya está ahí. Listo, muéstreme a ver dónde se cerraba ese. Eso, coge esa llavecita y listo. Muy bien. Entonces, eso que usted está haciendo ahí, chino, eso que usted está haciendo ahí, ¿es parte de ese else o no? ¿A qué me refiero? Oye, pues, usted dice, si la mascota es la 781, si la mascota es null, ponga el mensaje que el código no fue encontrado y limpie la mascota. De lo contrario, haga una serie de cosas, ¿sí o no? Y esa serie de cosas ya terminó ahí en la 795. ¿Es correcto eso o no es correcto eso? O sea, me faltaba meter esto, que es el ID cliente. Entonces, quite esa llave de ahí que cierra, che. Quite esa llave de la 795, eso, y eche más para abajo. Listo, entonces, ahí sí, párese otra vez allá arriba. Yo creo que ahí le sobra una llave, che. Párese en esa. ¿Esa cuál es la que abre ahí? Este, a ver. Miren. No la ha mostrado. Ah, por eso. Eso es peligroso y por eso tiene todo en rojo. Borre esa llave, chino. Listo. Miren, ya se le cerraron todos los rojos que había ahí arriba. Sí. ¿Se pilla? ¿Por qué? Porque como usted tiene una llave más de cierre, él cree que está abriendo por allá arriba en otra vaina. Entonces sí, todo señor. Es malo. Listo. Ese if, usted lo va a hacer de muestra. Fíjese pues. Del consultar que yo hice para el plan. Porque el consultar que yo hice para el plan tiene un combo box. Y ese combo es que box, de ahí lo estaba trayendo, pero es que nomás traía. Trae uno solo, ¿sí? Y no me dejó sacar este cliente. Por eso es que me enredé ahí. Bueno, pero sí, m.get id cliente.equals cliente combo box. Sí, no, eso no va ahí, porque es que cliente combo box es una cadena de caracteres. ¿Se ve cliente? Es que no sé qué es lo que usted quiere hacer. O sea, traer. Usted ahí está haciendo una pregunta, que si lo que traiga. Esa lista es igual a lo que tiene usted ahí entre comillas. O sea, profe, ¿toca traer este cliente? Sí. ¿Para buscarlo o no? Espere. No, póngale cuidado. ¿Cómo funciona buscar? Para que entendamos. El cliente, cuando usted lo pone,
cuando usted le da la opción de buscar, el cliente solamente tiene el código del perro, ¿sí? Entonces el cliente, por eso es que usted allá en la 779, usted solamente recibe el código del perro. Y con ese código del perro, usted manda a llamar el perro. Listo, usted ahí no está, usted no está buscando por el combo box. Ah, ya. Usted lo que tiene es que recuperar al perro y mostrar toda la información que tiene que ver con el perro. ¿Sí, pilla? Ya, profe. O sea, este cliente no me va ahí. Usted no está buscando ahí, usted, o sea, usted ahí no tiene que buscar nada. O sea, usted lo que tiene que hacer es mostrar allá la información del dueño de ese perro. Sí. ¿Listo? Pero ese combo box no es para buscar ni nada, ¿no? Usted utiliza el código para buscar. Por eso es que usted pide el código a la 779, ¿se pilla? Por eso le digo que lo haga de muestra el de buscar que yo tengo allá plan. Que hay también un combo box. Hay que lucharle, pues. Yo no lo he hecho. Como pudo ver ahorita, yo apenas voy a empezar a hacerlo. Sí, entonces, no, profe. Yo lo tomé de muestra del plan. Sí. ¿Qué es este? Es este, consultar. Sí. Entonces, aquí en precio, pues sí. Yo le saqué los demás, ¿sí? Sí, eso. Y me faltaba pues el de cliente, pero pues no pensé que ese no iba ahí, entonces ya lo borro, profe. Listo, no es para buscar, usted lo que tiene es que poner allá el índice, o sea, marcar en el combo box, hay que inventarse la forma para que muestre el cliente que corresponde pues a esa mascotica. Sí. Listo, hay que buscarse la forma. Yo no lo he hecho todavía, por apenas lo voy a hacer. Entonces a usted le toca seguirle luchando ahí, yo también aquí. Estoy. Ah, listo, listo. Bro. Listo, hermano, dale pues. Ya puede bajarme la mano ahí, Giovanni, listo. Bueno, espere pues, yo voy a consultar al cliente.
Hombre, hombre, si pone tu peso. Peso. Esto. Esa mascota. Somos cuentas que somos una. De mascotas. ¿Dónde ser? La especie. Y la otra. En la cliente. No se ve cliente. También lo pongo en cero. Voto listo. Este se llama. Cliente. Selecte el índice del código nombrado de segundo peso, peso. Peso, peso. Siguiente. Listo, 90. Bueno, ya está. Sigo aquí. Entonces. Si no era null, entonces hacer esta vaina. ¿Qué vaina? ¿Qué viene? Código mascota, ¿no? Nombre mascota. Test. Y ahí le voy a mandar. M. En la mascota. To get. Nombre. Requisitos. Y una mascota.
Peso. Mandamos el punto bit. Eso. Para la especie. Sí, hacemos el if. Es igual a la siguiente. Tiene un punto sin distancia igual a camino. Aquí también le puse el punto y por sí. M.get especie punto de parse también, ¿no? Ahí se rompe. Esto que vamos a hacer ahí. Entonces. Especie más 4.0. Selected. Con el 0. Era camino. O no. Else, todos son dos. Index, uno. Esta la vuelta. Este entonces si la M no es null, pero si es null. Entonces, ponía el nombre de eso. La especie diferente punto que es especie punto equals.
Entonces, y me toca meter. Ese sí es galleta. Tania, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, no, no me dijo. Ya cargué el código, ya hice todo, todo, todo y no, me sale error. Muéstrame su mitad de pantalla, por favor. Vale. Listo, mira, pues acá ya tengo todo en pruebas, operaciones y yo le Listo. doy test file y me sale, aquí está, me sale, es que no sé ni siquiera como que corre esa cosa. De una me sale esto y ahí se queda. Y ya no hace nada más. Listo. Este fue el archivo que yo te pasé. Sí, señor. Y ya tengo acá las tres clases y aquí donde está haciendo las pruebas y Bueno, Es... muéstrame tu dependencias, test dependencies. Listo. Espérate, China, porque yo veo que tú tienes unas distintas a las. Cierro que es de mascota feliz. Dependencias. El byte vary, el byte vary agent, el JVM 412. Muéstrame, pues, espérate un segundo porque aquí tenemos Tranquilo. una grave una situación. We're having a situation. Anteras. Jotaioni, Júpiter, AP 560. Espérate, me va a tocar revisarlas de a una porque no. Déjame revisar eso. Listo. Tania, hazme un favor. Dime. Ahí donde estás en esa barrita, baja un pitico. Yo quiero una cosa. Eso. Y ahí hay una carpetica que se llama Project Files. Despliega eso. Eso. Ahí tienes un archivo que se llama POM. Listo. Ese archivo, ábrelo, por favor. Echa para un poquito.
Va a tocar pasarte el mío para que lo compares allá, porque si no queda muy enredado. Pero espérate que quiero que me muestres el archivo tuyo de el de test. El de test file. Muéstrame ahí, por favor, el de test file. O sea, el de pruebas. Sí, eso es el de pruebas. Yo voy a abrirlo aquí. Test files. Test package. Se llama pruebas, ¿cierto? Sí. ¿Tú copiaste y pegaste el que yo te mandé? Sí, literalmente es este. Pues le cambié el nombre porque yo lo llamé pruebas operaciones, entonces le cambié acá el nombre, pero ya el resto listo, es lo mismo. De resto todo, de resto igualito, listo. Espere, pues a ver. Prueba promedio con números. Eso está acá. Aquí. Espérate pues, China, espérate, empecemos desde arriba. Espérate pues. Bueno, vete para arriba, 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 porfa, en ese archivo de pruebas. Desde, ok. ¿Desde acá o más arriba? Desde arriba, 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 arriba. Todo arriba, todo arriba. Veremos que okay. Si tengas todos los imports, vas para arriba. Ya. Para operaciones, literalmente. Bueno, baja un poquito más, Chino. Listo, profe. Baja otro poquito. Bueno, bajo otro pitico hasta donde empiezan los test. Eso ahí. Bueno, China, espérate pues. Test pruebas operaciones. Vamos a hacer una cosa primero. Muéstrame el mail tuyo, Tania, por favor. Listo. Operaciones en vez igual a mi operaciones. Y se compila esa vaina, China, martillo con escoba, por favor. Salió como un error. No. Y yo, espérate a ver. Changes detected, recompare. No, ahí está compilando. Creo que está compilando, parece. Pero mira que acá ya salió un error y ya ahí no hace nada más. Muestra dónde sale un error. Aquí, abajito. File in one, source file two. T, curso ciclo dos, programa. Dentro, pruebas, y te sale un error, yo no veo errores ahí, pues no te sí, sale profe, míralo. Acá en la parte de abajo sale como un... Ah, muestra, dale clic ahí. Dale ya click le ahí di. Abajo. Sale you have esto. One red notification. Ya, yeah, bueno, un expected exception. Dale clic a esa, un expected exception, a ver si nos muestra qué es. Show and report problem. Priority.
La categoría rojo, por que la timbok o le pisa que puede que los proyectos es null. Eso me sale desde el lunes. O sea, con el archivo que nos pasaste el lunes, me sale ese error. Entonces, no sé. Intro, pues. ¿Tú tienes algún otro proyecto abierto ahí, Chino? Este que fue el que nos pasaste el lunes. Lo elimino, lo voy a cerrar. No, ciérralo solamente. Listo. Vuelvo a compilar. Solo tenías ese, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces dale clic derecho a ese intro pruebas unitarias. ¿Sí? Dale clic derecho. Uh-huh. Y espérate, dile build o clean and build. Clean and build. Voy la tercera. Aquí. Esa. Clean and build. Sí, señor. Vuelve a salir el mismo error, profe. Es que sabes, pero ¿sabes qué pasa? Mira, dices que tu proyecto es null. O sea, y tú compilas algo, otra cosa y te compila. Otro proyecto. Cuando pues estaba trabajando en la de Mascota Feliz, sí, pues funcionaba normal. O sea, cierra este proyecto y lo abres otra vez, China. Y abres otro y trata de compilar cualquier otro. Por ejemplo, el que yo les envié. ¿Cuál? El de pruebas, el que cerraste ahorita. Ok. Esa, se llama pruebas unitarias para los estudiantes. Bueno. Listo, y dale clean and build, un martillito con escoba, que es lo mismo. Pero... creo que va a salir el mismo error. Mira. Dice que no hay nada para... Listo, pa, porque no tienes clases. Muéstrame ahí adentro de Source Package. Yo no les pasé nada. Ahí. El main. Sí. Bueno, espérate. Ábrete entonces el de la mascota para ver si... si ese sí te lo compila. Porque es que, ¿sabes qué? Si no está compilando, sí es muy raro. Bueno, creo que se está administrando mascotas. Sí, es este. Uh-huh. Listo, dale clean and build. Dice que no. Y sale el mismo error. Que el proyecto está nulo. Pero entonces eso ya no es de lo de las pruebas, Chen. Eso ya es un problema del DevBits. Ay, no, profe. Bueno. Sí, señor. Y entonces, ¿cuál es la solución? No, la solución es... tú tienes la versión 14. Sí, señor. Desinstálalo y lo vuelves a instalar. Eso no se demora nada. Sí. Listo. Listo, bueno, porque tú ya tienes el JDK 18, no importa. Desinstalas esto y lo vuelves a instalar y los proyectos no se te van a perder. Ellos quedan en la carpeta de archivos de NetBeans. Porque es el NetBeans el que no te quiere compilar, porque tu proyecto está bueno. Pues yo lo estaba comparando con el mío, lo tienes bien. Pero mira que no te compila nada, ningún coso de esos. Pues seguramente hay una solución menos radical. Que desinstalar y volverlo a instalar, pero... pues para ponernos aquí a botarle corriente, quién sabe encontrarla, si la encontremos o no, mejor desinstalar y lo vuelves a instalar de una, pero es no está compilando, sencillamente no está compilando tu NetBeans. Debe ser alguna bobadita por ahí, pero para ponernos a encontrarla, se nos va el día ahí. Bueno, voy a hacer así. Eso entonces. Vale, pues, listo.
profe. Dime. Ya lo desinstalé, lo volví a instalar y... Vamos a hacer una cosa, Tania, porque eso está muy raro, chino. Mira, yo te lo voy a pasar comprimido completo. Te tiene que ejecutar, porque aquí me ejecuta. Porque tú ya lo hiciste, verá, tierras. Escríbeme, escríbeme al WhatsApp para no mandarlo por el grupo, porque tú has estado juiciosa trabajando y ya lo hiciste. Ya lo envío, profe. Listo, chino, ya te lo voy a comprimir aquí, verá, tierras. Descomprime ese y lo ejecutas, chino. Listo, profe, ya voy a revisar y ya le cuento. Vale. Estoy aquí quebrándome el coco tratando de arreglar esta vaina también. Entendida.
¿Sí te funcionó, Tania? Hola, profe, sí. Lo que pasa, yo creo que el error es que el NetBeans crea como una carpeta automática donde guarda los proyectos, pero yo tengo otra carpeta donde guardo todo lo del curso y yo ahí estaba guardando los proyectos. Y yo creo que fue eso, porque lo copié en la carpeta que crea el NetBeans y ahí sí me compiló y todo. Entonces yo creo que bueno, listo, perfecto. Listo, la vuelta. Listo, para que lo mandes. Listo, de una. Bueno, profe, gracias. Pero ponte trucha a hacer lo de la mascotica. Yo estoy ya aquí trabajándole a eso también. Listo, profe, sí. Bueno.
Ah, bueno, mejor. ¿Profe? Sí, señora. Profe, tengo una duda. Resulta que cuando quiero ejecutar, no me sale run file. No sé qué error cometí. La situación es que el archivo que usted nos compartió venía con una clase main, ¿no? Sí, pero es que ese no... Yo la eliminé. Compárteme, verás. Mira, tú te voy a mostrar cómo lo tienes que ejecutar. Ve, yo no estaba compartiendo. Mira, mira, te muestro cómo lo tienes que ejecutar tú. Bueno, no lo tengo abierto aquí, pero tú aquí, por aquí donde tienes el test file, por aquí, tú tienes que decirles, no le tienes que decir run file, sino test file, esto. Sí, eso le doy, eso le estoy dando, profe, pero no me sale como a usted le sale, me sale de otra manera. Pues, sabe, compárteme, por favor. Del que levante la mano. Sí, ya te lo puse ahí. Listo, profe, ya está. Yo le doy. Te falta la clase main, China. Sí, eso es lo que le dije, es que la eliminé, pensando que era por eso. Ah, pero sin clase main no vas a poder ejecutar. Bueno, prueba, listo, dale clic derecho, test file. ¿Ya te dio, China? Sí, o sea, me sale que todas pasaron, pero no me sale la opción que usted me dice. Y la cosita, dale ocultar a esa cosita de ahí que no me deja ver, esa de abajo, que dice dejar eso, ocultar eso. Espérate, pues, ejecútalas otra vez, que después, sino que sale un mensajito y él no se demora casi. Eso es todo, profe, lo que sale. Espérate, tenemos que poder ver dónde están los test results. Espérate, a ver. Vete para Windows, China. Ok, sí. Arriba donde dice Windows. Arriba en el menú de arriba. Aquí. Eso. Espérate, a ver, que por ahí en alguna parte, output, editor, check records, debugging, editor. Favoritos, servicios, navegación, acción. Bájate hasta IDE Tools a ver si de pronto hay. Mira, test results. Ponte ahí donde dice test results. No. No. ¿Quiere decir otro? No. Ponla otra vez ahí, ID Tools, vete para la derecha. ¿Allí? Eso es Results, sí. Debería ser ese. Sí. Ese era, profe. Eso era, profe. No era más. Porque necesito ver pantalla eso. Listo, profe, bueno. Gracias. Me mandas, porfa, el pantallacito. ¿Listo? Ese es el reto. Bueno, ya van dos que ya lo hicieron. Muy bien.
Si de pronto encuentras por ahí esa esencia, cheque. Vale.
Julie, tienes una preguntita, ¿cierto? ¿O ya era la misma? No, profe, creo que se quedó la mano levantada y no me he dado cuenta. Ah, bueno, listo, de UAS. Pilas, entonces tú también, tú que ya terminaste el reto, también para que sigas haciendo ahí lo de la mascotica, China. Sí, señor. Listo.
Profe, buenos días. Hola. Profe, para preguntarte entonces, lo del reto de la semana, o sea, para subirlo ya con plazo hasta mañana, sería lo de pruebas unitarias, los pantallazos de que eso está funcionando, ¿cierto? Sí, señora. Y lo de que esté funcionando lo de pago en Mascota Feliz sería para la otra semana, para organizarlo con las otras descargas que se van a realizar, ¿cierto? Exactamente, sí, señora. Ah, bueno, quería saber si estaba claro. Listo, gracias. Listo, de WhatsApp. Ok. Pero no solamente es lo del cliente, sino también lo que falta a la mascotica. Claro, es tener funcionando el plan, cliente, mascota y pago. Eso, pero la mascota yo solamente había hecho crear, falta consultar, modificar y borrar. Ajá. Sí, sí, claro, está listo, bien, listo. Está claro. Vale, está bien. Listo.
La oracióncita de mi mamá. Muchachos, terminen ahí esa vaina y nos vemos si Dios quiere el lunes. ¿Listo? Un abrazo para todos, pues pelados. Muchas gracias por su atención. Gracias.